Alforjas y también tiene a la asociación Ictus
y sobre todo tiene su motivación y su fuerza, que es lo que nos va a contar hoy. Y os dejo con ellas y muchas gracias a las dos. Buenas tardes. Lo primero, Mamen, muchísimas gracias por darnos la oportunidad a Juana y a mí de estar aquí con vosotros, por tus palabras que, bueno, todo emoción, así que le agradezco muchísimo. Y sobre todo gracias a cada uno de vosotros por venir aquí y por tener interés en conocer pues el día a día de muchísimas personas con daño cerebral adquirido, que llegan un día cuando están preparados, a lo mejor recién dados de alta o en fase, pues como vino Juana, ¿no?, con ya unos años de evolución, necesitando conocer a gente, identificarse con gente como ella que ha tenido un ictus, dándose cuenta que sola no puede y que la rehabilitación, bueno, pues es necesaria, que la rehabilitación no tiene fecha de caducidad y que, bueno, pues que como ya os va a contar dentro de un ratito, que la rehabilitación dura toda la vida. Venimos aquí, pues primero a visibilizar mi profesión, fascinante, logopedia. Os voy a contar qué es la logopedia, qué es un logopeda, qué hace un logopeda. Vais a ver que no solo trabajamos con niños, que se tiende a asociar a población infantil, a población, bueno, pues o con críos que a lo mejor tienen ya algún tipo de discapacidad, síndromes de Down, que siempre son como más conocidos, y bueno, pues la típica frase de, bueno, pues el profesional que enseña, ¿no?, enseña a poder articular esa R. Somos eso y somos muchísimo más, porque vais a ver que somos una profesión desde hace unos años, profesión sanitaria. Vamos a contar la importancia que tiene esa logopedia en personas adultas y en el adulto mayor, porque bueno, pues la logopedia abarca todo el ciclo vital de la persona, desde los críos, pues a nivel neonatos, hasta pues el último ciclo de la vida, que también nuestra presencia es necesaria. Os voy a contar, bueno, pues esa intervención en personas adultas con daño cerebral adquirido, abriéndoos la puerta de una asociación, la Asociación Ictus de Aragón. Un lugar de acogida y un lugar de encuentro con muchos fines, sobre todo informar, agrupar, reivindicar y bueno, pues, participar en el proceso de rehabilitación. Vamos a ver cómo se vive y se convive, porque no solo viven las personas que tienen, ¿no?, familia, entorno y todos nosotros, que creo que nos tenemos que ya, bueno, pues acostumbrar a convivir con todo tipo de personas, y en este caso con personas con daño cerebral adquirido. Vais a conocer la fascia, no vengo a dar lecciones ni de lenguaje, vais a conocer ni cerebro, ya sabemos plasticidad cerebral, redes neuronales, no hay fechas, que siempre hablamos de, bueno, al principio esos 6 meses de rehabilitación, no, la fecha no se pone, no hay fechas y cada persona es única. Vais a conocer un poquito esa fascia de la mano de Juana, que vino, bueno, pues en el 2009 a Ida, y ahora que está residiendo en Úbeda, le dije, bueno, pues este reto que tenía a nivel personal y profesional, y bueno, pues ha querido venir conmigo, con lo cual agradezco muchísimo su esfuerzo, y vais a conocer la fascia de Juana. O sea, no vamos a generalizar y vais a conocer a una persona que tiene afasia. Y luego vamos a terminar dándoos unos consejos para que tengáis en cuenta cuando vayáis a comunicaros, a intentar establecer relación, que no os dé miedo, y con todo tipo de personas, que al final si vamos a leyendo un poco cada una de las palabras que vamos a hacer al final, yo creo que son necesarias para tener en cuenta en el momento en que queremos ponernos delante de cualquier persona e interactuar. Y bueno, me voy a un poco aspecto teórico. ¿Qué es la logopedia? Profesión sanitaria, regulada y reconocida, que se ocupa de investigar, prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar todas las áreas de la comunicación y de las funciones orales no verbales.
tanto los aspectos normativos como patológicos. Es muy importante que nos demos cuenta que no intervenimos solo cuando hay un problema, sino que es muy importante prevenir y detectar, para empezar cuanto antes a intervenir. Y tener presente que estamos, bueno, pues intervenimos a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Voy a ir desgranando un poquito esta definición porque, bueno, pues desde el 2003 somos profesión sanitaria, con lo cual estamos, bueno, pues nuestra presencia también tiene que hacerse visible, no solo en un ámbito educativo, sino también en el ámbito sanitario, con lo cual también se nos tiene que hacer visibles con otro tipo de profesionales, fisios, enfermeras, neurólogos, estamos, terapeutas ocupacionales. Es verdad que, bueno, pues queda mucho por hacer, porque ahora nuestra presencia todavía es muy pequeña, sobre todo en el ámbito público, más en el ámbito privado, pero bueno, pues creo que es un momento para visibilizar y sobre todo tener claro que somos profesión sanitaria. Somos profesión sanitaria, con lo cual, ¿qué hacemos los logopedas? ¿Dónde podemos intervenir? Pues en cuatro ámbitos: a nivel educativo, a nivel socioeducativo, sanitario y sociosanitario. Con lo cual, nuestra presencia no tiene que estar solo presente en colegio, en extraescolares, en gabinetes de logopedia, también en hospitales, en centros de atención temprana, residencias, asociaciones, como es en el caso de Ictus de Aragón, hospitales, bueno, pues como he dicho, ámbito también sanitario. Competencias, lo he comentado antes, importantísimo la prevención y la detección. Importante evaluar, poder diagnosticar, tener cuidado con las etiquetas, pero poder encauzar un tratamiento de todas las áreas de la comunicación. Y muy importante, bueno, continúo formando porque al final la investigación y la formación tiene que ser continua porque, bueno, pues todo va cambiando y tenemos que, bueno, pues estar dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir renovando y a seguir prestando atención como a todas y sobre todo poblaciones nuevas y enfermedades nuevas que están apareciendo. ¿Y qué integra la comunicación? Pues es que la comunicación, ahí podéis ver, ¿no? Es el pilar fundamental de toda persona. ¿Qué integra? Funciones cerebrales, lenguaje, habla, comprensión, expresión, formas de comunicación no verbal, que no podemos olvidarnos de la importancia de esa comunicación no verbal, y a su vez que integra pues, funciones auditivas, visuales, cognitivas, a nivel orofacial, respiratorias, deglutorias. Empieza a oírse ya lo que es eso de la disfagia, la dificultad en un momento dado para poder tragar, masticar los alimentos de manera segura y eficaz. Todas estas áreas intervenimos desde logopedia, comunicación y funciones orales no verbales, más despacio. Y bueno, pues las áreas en las que intervenimos son cinco. He marcado ahí en rojo para que bueno, pues vayáis leyendo y que os vaya sonando la sintomatología que nos vamos a encontrar en personas con daño cerebral o personas adultas en las que, bueno, pues que ya luego cuando un poquito más adelante os contaré, también intervenimos desde logopedia. El área de la alimentación, ahí tenemos esa disfagia orofaríngea, como os he comentado antes, la dificultad para mantener una alimentación segura y eficaz. El área del lenguaje, la afasia, en un ratito vais a conocer aspectos de la afasia en general y de la afasia de Juana. El área de la audición, ahí aparece señalada la presbifagia, bueno, pues las personas ya conforme se van haciendo mayores, esos cambios a nivel auditivo, a nivel de lenguaje, pues también tenemos que hacernos presentes, de la voz, las disfonías o afonías que surgen como consecuencia también de ese daño cerebral y las dificultades en el habla, la apraxia y la disartria. El área de la cognición, ahí señalo el deterioro de la comunicación por envejecimiento. Ahí también tenemos que estar presentes, un poquito más adelante os lo volveré a señalar, ¿no? Vamos a prevenir, vamos a mantener y vamos a intentar
el lentecer ese deterioro que, bueno, pues es fruto también en un momento dado de la edad y del proceso de vida. Los programas de tratamiento que seguimos desde el área de logopedia tienen diferentes niveles de intervención, teniendo siempre presente las condiciones de salud y los factores personales y ambientales. Esos niveles son la prevención, la detección precoz, y cuando ya está la dificultad instaurada, vamos a rehabilitar, vamos a habilitar o vamos a minimizar el déficit. Y también, como he señalado, y creo que es igual de importante tenerlo presente, igual que rehabilitar, el mantener el máximo tiempo posible, cuando ya no es rehabilitable esa función, pues mantenerla el máximo tiempo posible. He comentado en esa definición que intervenimos a lo largo de todo el ciclo vital, neonatos, infancia, adolescencia, adultez, adulto mayor. Y eso, bueno, pues aquí tengo unos datos que sí que quiero señalar, ¿no? Bueno, pues los últimos datos que señala el Consejo General de Logopedas. A lo largo de la vida, un 15% de las personas van a necesitar intervención o tratamiento desde nuestra área de logopedia. ¿Esto qué implica? Formación, estudio, tener conocimiento de diferentes áreas, neurología, anatomía, lingüística, desarrollo. Ya hemos visto todas esas formas de comunicación, todo lo que implica comunicar, comunicación y todas las funciones orales, no verbales. Y a su vez, ¿qué implica? Que no estamos solos. Estamos siempre trabajando, ya sea en contacto, colaborando y, bueno, pues como veréis en la asociación, pues formando parte de equipos, ya sean multidisciplinares, transdisciplinares o simplemente un contacto, pero hacernos presente con multitud de profesionales dependiendo del ámbito en el que estemos desarrollando la profesión, ámbito social, ámbito educativo, salud, pues bueno, otorrinos, médicos, nutricionistas, geriatras, etc. ¿Dónde estudiar logopedia? Pues logopedia, ya hemos dicho que es una profesión sanitaria y regulada, con lo cual en Zaragoza no hay, pero ya sabemos que, bueno, pues tenemos diferentes sitios, universidades públicas, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, Cantabria, hay universidades privadas y también universidades online que, bueno, pues que están facilitando pues la posibilidad a muchas personas de poder continuar o poder iniciar estudios de grado de logopedia. Y ahora, bueno, pues contaros mi día a día, la importancia que tiene trabajar y la necesidad de hacernos presente interviniendo con el adulto y el adulto mayor. ¿Qué hace un logopeda? Pues bueno, aquí vais a ver primero que he señalado, he marcado tres palabras: vejez, persona mayor, tercera edad, más de 65. Es verdad que se tiende a asociar, ¿no?, el inicio ese de la tercera edad con los 65 años, momento de jubilación. Pero esas palabras al final yo creo que tienen como connotación siempre negativa y sesgada. Con lo cual, la logopedia en edad adulta y en el adulto mayor. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a encontrar, bueno, pues dificultades que ya vienen, lógicamente, desde el nacimiento, infancia, adolescencia. Nos vamos a encontrar, como he dicho antes, bueno, pues situaciones de que empieza a haber cambios, más tiempo para, cambios para o más tiempo a la hora de poder beber, de comer, de hablar. Empieza ya a surgir eso de mucho el fenómeno de lo sé, pero no me acuerdo, ese discurso. Bueno, pues va fallando, va a haber pequeños cambios. ¿Qué implica eso? Pues ese momento de prevenir, la importancia de prevenir, no actuar cuando ya han aparecido esos cambios. Como sabemos que lógicamente pueden aparecer, pues vamos a empezar ya con trabajos de prevención. Nos vamos a encontrar también esa población cada vez mayor, enfermedades neurodegenerativas. Importante nuestro trabajo, porque ahí lo señalo, vamos a mantener, vamos a ralentizar el deterioro y sobre todo
que no es tanto devolver el habla, sino intentar devolver a la persona el derecho a la comunicación, ya sea un gesto, una palabra, una sonrisa o el tocarnos la mano, ¿no? El favorecer todos los medios que permitan hacerle presente y seguir estando presente entre nosotros. Y aquí nos encontramos, pues bueno, nuestro día, mi día a día, porque intervengo con personas que tienen un daño cerebral adquirido, que son las enfermedades de carácter neurológico. Ya he señalado ahí en grande, FEDACE, para que ya vaya sonando, que es la Federación Española de Daño Cerebral. ¿Qué es el daño cerebral? Pues lógicamente, como su nombre indica, ¿no? Una lesión en el cerebro. Puede causar diferentes secuelas a nivel sensitivo, a nivel cognitivo, conductual, emocional, dependiendo de la zona afectada y de la extensión. Hay múltiples causas, las principales son los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos y también tumores, anoxias, infecciones. Aquí tenéis del 2022 para que, bueno, pues vayamos viendo esa prevalencia, el tanto por ciento en hombres y mujeres y la cantidad de personas, que es verdad que cuando empezamos a ver que sí, en el adulto 45, 59 ya empiezan, pero ojo, es que de 15 a 29 ya aparecen, de 30 a 44 y hay que dar respuesta. Que dar respuesta a estas edades y que dar respuesta a las de 75, 89 o 90 o más que tienen su derecho y a poder, bueno, pues darles la oportunidad de rehabilitarse, que bueno, pues hay veces que no, bueno, tienen la puerta entreabierta, no voy a decir cerrada, pero cuesta un poquito más. Y bueno, pues aquí vemos que un 84% de esas personas con daño cerebral son debidas a un ictus, un 16% traumatismos craneoencefálicos. ¿Qué significa un ictus? Pues un trastorno brusco de la circulación de la sangre en el cerebro. De golpe nos encontramos con un derrame cerebral o con un infarto cerebral a nivel hemorrágico, a nivel isquémico, un ictus. Importantísimo. Atender a esta prevalencia, segunda causa de la muerte en España, la primera en mujer, primera causa de discapacidad en el adulto. Una de cada dos personas no se recupera de un ictus. Una de cada seis puede tener un ictus a lo largo de la vida. Pero acompaño la parte positiva y la parte a tener en cuenta. El 90% de los casos son prevenibles. Con lo cual es importante conocer para poder intentar en la medida posible, bueno, pues con unos hábitos de vida que ahora contaré un poquito, bueno, pues poder echarle un poquito de cara y decir, vamos a prevenir, ¿no? ¿Qué pasa en Aragón? Pues en Aragón somos la segunda causa de muerte en Aragón y se dan de 8 a 10 casos diarios. Una prevalencia muy, muy elevada. He comentado antes las secuelas. Las secuelas afectan, como dice Juana, a toda la población. A toda la persona, a nivel de alerta, a alteraciones sensitivas y sensoriales, cognición, emocional, control motor, comunicación, actividades de vida diaria. Puede llegar a afectar, lógicamente, o sea, de forma íntegra a toda la persona. Hay que tener en cuenta muchas veces esos aspectos visibles y lo invisible. Hay veces que vemos una persona, pues bueno, pues cojea el brazo, tal, nos llama la atención, pero ojo a todos esos aspectos invisibles a nivel cognitivo, a nivel emocional, incluso a nivel comunicación. Si no le damos la oportunidad de que nos hable, no vamos a saber cómo es esa persona y cómo está. El proceso de rehabilitación tiene una serie de objetivos: evaluar esas secuelas, reeducar y compensar las secuelas para reducir la discapacidad, prevenir complicaciones futuras, potenciar las habilidades conservadas y promover la integración social y familiar. ¿Para qué?
Pues para lograr el máximo nivel de autonomía. Es el objetivo final de cada persona que tiene, bueno, pues ese daño cerebral, conseguir su máximo nivel de autonomía. ¿Cuál es el lema? Una vida salvada merece ser vivida dignamente. Que el ictus no te parta la vida. Y eso lo tenemos que tener como siempre presente cada vez que viene, bueno, pues una persona a ida, un familiar, a pedir información, a preguntar. Ya están aquí, se ha salvado esa vida, vamos a ofrecerle todos los recursos para que la pueda vivir, que la pueda vivir dignamente y que, aunque en un momento dado pare esa vida, que no se la parta. Y bueno, pues esa federación cuenta con una serie de entidades y asociaciones, y entre ellas está la Asociación Ictus de Aragón, aquí en Zaragoza, en el Paseo de los Rosales. Y aquí es donde, bueno, pues día a día realizo mi trabajo, disfruto, es duro, muy duro, pero bueno, yo creo que compensa muchísimo determinados momentos y cada sesión y cada persona. Así que os doy la bienvenida a esa asociación. Es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2000. Desde el 2010 es centro ya de neurorehabilitación y ya contamos con 640 socios y sus familias. Ámbitos de trabajo: prevenir e informar, rehabilitar y asesorar. ¿Y los fines cuáles son? Acoger y agrupar a personas y familias que han tenido un ictus, informar, reivindicar las mejoras a nivel de asistencia y rehabilitación, a nivel económico e integración, asesorar y sobre todo rehabilitar, que es la parte que me toca diariamente con todo el equipo. Antes he comentado, ¿no?, cuando hablaba eso de que, bueno, pues ojo, que se pueden prevenir. Desde AIDA se realiza tareas de información, de, bueno, pues transmitir lo importante que es tener hábitos de vida saludables, no solo cuando aparece ese colesterol, cuando aparecen las diabetes. Ojo, vamos a mantener una dieta equilibrada. Es verdad que lo oímos mucho, pero es necesario que lo oigamos, que lo integremos y que bueno, pues que empecemos ya a tenerlo en cuenta y que forme parte ya de esa vida, ¿no? Evitar el tabaquismo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Prevenimos, pues bueno, pues con charlas de formación por todo Aragón, por centros, dando pues esas pequeñas charlas, informando de qué son, bueno, pues qué síntomas nos puede llevar a reconocer un ictus, porque cuanto antes recibamos esa atención, reciba a la persona esa atención sanitaria, bueno, pues las secuelas probablemente van a ser menores y, bueno, pues el proceso de rehabilitación va a ser necesario, pero probablemente, bueno, pues va a fluir de otra manera. Y la rehabilitación. El equipo de neurorehabilitación de AIDA, aquí estamos todos, os presento, bueno, falta el médico, está la trabajadora social, neuropsicólogos, psicólogos, fisios, terapeutas y logopedas. ¿Cuál es nuestro método de trabajo? Bueno, pues cuando una persona llega a AIDA, se hace una valoración social, clínico-funcional y neuropsicológica. Se establece un plan de trabajo, un tratamiento y unos objetivos específicos e individuales y se inician diferentes fases en el programa de rehabilitación: una puesta en marcha, rehabilitación funcional, consolidación de logros, aplicación de los logros a la vida diaria, transición y mantenimiento. Como he señalado antes, hay que darle la misma importancia en muchos momentos a rehabilitar como para mantener y evitar que haya un deterioro mayor. Vamos a mantener. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues formamos parte de un equipo transdisciplinar, todos a uno, compartiendo la información, adquiriendo habilidades en otras áreas, tomando decisiones conjuntas y objetivos comunes, aunque el trabajo luego sea cada uno en su departamento, pero teniendo claro que somos unos y que
el objetivo de trabajo, si bueno, pues queremos que esa persona pueda expresar, que haya una intención comunicativa, que no solo se va a trabajar desde el departamento de logopedia, se va a trabajar cuando llegue a terapia, cuando llegue a fisio, cuando esté en neuropsicología, y se van a ir bueno, pues, trabajando de forma, compartiendo, porque al final nos formamos unos de otros, y bueno, pues trasladando desde los departamentos esas pautas para que se puedan ir generalizando en los distintos departamentos los objetivos. Y también de forma multidisciplinar, con otros profesionales, directa o indirectamente, ya sea telefónicamente, un correo, un toquecico de atención, neurólogos, psiquiatras, lingüistas, siempre presente, porque al final, bueno, pues vamos a intervenir con una persona, quiero decir, y con todas esas áreas que lógicamente conlleva la persona. Unos datos, bueno, pues 1.370 sesiones de rehabilitación al mes, 170 usuarios se rehabilitan mensualmente, y contaros, uniendo y relacionando pues la definición y los objetivos y lo que hacemos los logopedas a nivel general, lo vamos a trasladar a IDA, a persona adulta, persona mayor, adulto mayor con daño cerebral adquirido. Vamos a evaluar, vamos a diagnosticar, vamos a intervenir, vamos a asesorar, vamos a realizar también talleres de información a las familias y a los propios usuarios. Vamos a continuar teniendo presente siempre esa comunicación con otros profesionales y a seguir formándonos. Antes lo habéis visto ya señalado cuando he ido nombrando, ¿no?, las diferentes áreas y ámbitos de trabajo. Nos vamos a encontrar con disfagia, con disartria, con disfonías y afasias. Hoy vamos a contar, ¿no?, qué es esa afasia, esa alteración en el lenguaje, pues como consecuencia del daño cerebral adquirido. Puede afectar a la comprensión y a la expresión, o ambas, a los diferentes niveles del lenguaje, a nivel verbal, oral y escrito, con lo cual va a afectar también a la lectura y a la escritura. No me gusta etiquetar, porque yo creo que al final la etiqueta muchas veces, como he dicho antes, ¿no?, con la población y la palabra vejez y tercera edad. Pero sí que tenemos que tener claro, bueno, pues como intentar categorizar para ir agrupando un poquito los síntomas y poder dar respuesta. Hay una afasia fluente, una afasia no fluente, como es el caso de Juana. Hay unas características propias de cada afasia. Ya estáis ahí viendo esa palabra anomia en las dos afasias. Importante tener en cuenta que va a haber unas funciones cognitivas que van a estar también afectadas y van a ir asociadas a nivel atencional, memoria de trabajo, función ejecutiva, resolución de conflictos, que bueno, pues van a interferir también directamente en el programa de rehabilitación que establecemos. Estas afasias nos podemos encontrar, como en el caso de Juana, una afasia global, la más grave, un bebé. Esa afasia, en el caso de Juana y en muchas, va evolucionando hacia una afasia mixta, que afecta tanto a la comprensión y a la expresión, y luego ya se va como definiendo en una afasia fluente, en una afasia no fluente, pero es verdad que hay muchos casos que nos encontramos con personas que, bueno, pues dada la lesión tan severa, pues que no pueden evolucionar y quedan en una afasia global o en una afasia mixta. Tiende a evolucionar un poquito esa comprensión, con lo cual va a favorecer el poder establecer programas de rehabilitación, simplemente el que pueda aceptar y se pueda iniciar ese trabajo. Y bueno, aquí he puesto cómo es su lenguaje expresivo, me faltan hojas. Es un mundo de manifestaciones, nos vamos a encontrar personas que no hablan, personas que no callan, pero que no se entiende nada de lo que dicen, estereotipias, perseveraciones, personas que solo pueden hacer gestos,
una palabra cambiada, y vamos a ir viendo qué quiere decir esa palabra. Palabras que no se entienden, frases sin verbos, palabras vacías, palabras que informan, sin palabras que las unen. Ahí va apareciendo pues ese lenguaje telegráfico, ese modo indio, ¿no?, que al principio parece que solo pueden decir una palabra. Y bueno, y muchísima sintomatología más, un mundo que bueno, pues forma parte de ese primer contacto cuando viene la persona, cuando empezamos esa valoración, y que lógicamente, bueno, pues va a ir evolucionando. Como he visto antes, ya ahí aparecía, bueno, pues en las dos afasias, fluente, no fluente, la palabra anomia. ¿Por qué? Porque todas las personas con afasia, en mayor o menor grado, tienen una anomia. La dificultad para encontrar en un momento dado y poder producir la palabra. Limitante porque nos vamos a encontrar personas que en un momento dado no van a poder activar el significado, no saben qué es esto, personas que saben lo que es y no me sale y cómo se llama, o personas que a lo mejor saben lo que es y transforman tanto la palabra porque no pueden acceder a las letras que componen esa palabra. En el caso de Juana, sobre todo, bueno, pues tiene una anomia léxica, ¿no? Permanentemente mi cerebro está, pero la no puedo expresar, ¿cómo se llama? La palabra. No puede decir la palabra, pero bueno, pues con el trabajo y el tiempo, ¿verdad? Con ese empujón, muchas veces, y con ese facilitador, como tiene ya la palabra y casi ya, pues bueno, es darle como un pequeñico empujón y ya llega la palabra. Y bueno, ¿qué significa vivir con afasia y convivir con afasia? Pues es que es un cambio brusco. ¿Cómo me siento? He querido pues señalar diferentes expresiones de personas que bueno, pues que forman parte de mi vida y de mi trabajo, porque han logrado poder expresar y han logrado poder contar cómo se sienten, ¿no? Impresionante, siento la pérdida de la emoción de la palabra. Olvido los nombres de mis nietos. Imaginaros el no poder nombrar a los nietos, no poder decir su nombre. En el caso de Juana, como hemos contado antes, no puedo decir. No puedo expresar. Mi cabeza funciona, pero las palabras me cuesta mucho. Y como no le salen las palabras, pues como ya dice, ¿no? No puedo decir todo lo que quiero. No puedo decir todo lo que quiero. ¿Qué es vivir con afasia? Estas personas han querido, bueno, pues enseñar sus rostros, por lo cual, bueno, pues muy, muy duro, problemático, difícil, es aceptar que no puedo hablar como los demás, con lo cual, pues bueno, imaginaros ya no solo lenguaje, sino, bueno, pues lo que afecta en esa persona, ¿no? Lo que afecta a nivel emocional, lo que va a afectar en la relación, bueno, pues lo que va a afectar en la vida. Y también nos encontramos con la otra parte, familia, amigos, entorno y nosotros. Convivir con afasia. ¿Y qué es? Pues es tener mucha paciencia, es complicado, es vivir con alguien diferente, es otro, es otra. Imaginaros tu marido, tu hijo, que te lleguen a decir es que es otra persona. Y bueno, pues en el caso de la familia de Juana, que comentaban que era todo nuevo, que era todo. Como alguien, bueno, pues que era algo nuevo, ¿no? Una sí. Persona distinta, y esto qué es, ¿no? Y es enfrentarnos a algo nuevo. ¿Qué significa? Pues que, bueno, pues la labor como profesionales, no solo desde el ámbito de logopedia, aquí marco esos aspectos que trabajamos directamente, pero es que lo trabajamos desde todos los departamentos, ¿no?
pues es un volver a hacer todo. En unos casos volver a comprender, el poder comprender para poder expresar un sí o un no, interactuar, conversar, leer el periódico, tan importante para muchísimas personas, poder volver a leer el periódico, poder escribir y poder firmar, signo de identidad de una persona, ¿no? Cuando ya no puedes ni o no identificas tu propia firma, pedir un café, comprar, ir al cine. Y en otros casos, muy difíciles, porque son retos que, bueno, pues, que a nivel profesional tenemos delante, aprender a comunicar cuando hay que integrar e intentar buscar sistemas alternativos de comunicación, que en personas adultas es muy, muy difícil. ¿Qué objetivos de trabajo tenemos? Ya lo habéis visto. Es que es el mismo, pues, que lógicamente tenemos cuando tenemos a un crío delante, tenemos a una persona mayor, tenemos a un adolescente, a un joven. Ser autónomo. Optimizar la capacidad para poder, en unos casos, cuando hay dificultades para mantener una buena alimentación, que pueda alimentarse. No olvidemos que es que no solo es salud, es que la alimentación es componente social, forma parte de la vida, las reuniones en casa, comiendo, momentos de tertulia. Imaginaros cuando no podéis ni, o tenéis que hacer uso de espesante o todo puré. Bueno, pues eso ya limita, dificulta, ¿no? El poder integrar y el poder, entre comillas, normalizar. Comunicar, teniendo presente que comunicar no es solo hablar. Hay que potenciar todas las formas de comunicación verbal, pero sobre todo no verbal. En unos casos vamos a intentar tener un vocabulario funcional, un vocabulario de supervivencia, conseguir que una persona pueda decir hola y la satisfacción de poder decir hola. La satisfacción de poder decir sí o simplemente hacerte así, y lo hemos conseguido. Y no solo de la persona en sí, ¿no? El entorno, la familia, cuando esa persona puede sonreírte, te puede decir así, te puede hacer así, lógicamente un regular, porque cuando preguntamos cómo están las personas, no están bien, no están mal, están regular. Pues trabajar este gesto y a veces la palabra regular, pues es un objetivo. Y bueno, y sobre todo, tener muy presente que hay un objetivo que se tiene que trabajar de forma continua, utilizar estrategias compensatorias. Estrategias compensatorias que van a favorecer esa autonomía y que se van a hacer presentes siempre. Como he dicho antes, ojo a esos síntomas invisibles que están presentes y que necesitan respuesta. ¿Qué significa rehabilitar? Ofrecer pautas, trabajar, un proceso de toma de conciencia y, muy importante, visibilizar el impacto en la persona y en el entorno. No hablo de pacientes, tendemos a hablar de usuarios, son personas. Entonces vais a ir viendo que de repente, bueno, pues aparece la palabra usuario, pero es que es persona. Paciente, estamos intentando ya, bueno, pues apartarlo, y persona con daño cerebral, en un momento dado, persona. Y importante, esa persona que llega a ida viene con un camino recorrido, viene con una mochila de experiencias de vida, familia, trabajo, personal, una forma de ser que no vamos a cambiar, con lo cual tenemos que conocer y ese camino recorrido, todo lo que poco a poco va sacando de la mochila, se tiene que hacer presente, tiene que formar parte y un aspecto más en nuestro proceso de rehabilitación, sin olvidarnos de ello. Cada persona necesita un programa de trabajo individual y funcional, adaptado no solo a las necesidades o limitaciones. Tenemos que tener en cuenta y reforzar las posibilidades. Partir de lo que puede, partir de lo positivo para ir abordando poquito a poco esa dificultad. Toda actividad rehabilitadora requiere de una dimensión humana que va mucho más allá del puro conocimiento de la técnica. Precisa de la entrega
y de establecer límites. Si no conseguimos establecer, primero tener más que antes que haya una motivación. No hay edad. Podemos encontrarnos personas con 40, 50 años que no es el momento, que no quieren, por mucho que la familia lo intente. Si no quieren, bueno, pues hay que estar presentes, hay que hacerlos presentes, pero también hay que darle pues, el momento para tener la puerta siempre entreabierta para darles la oportunidad. Pero nos podemos encontrar personas 70, 80, 90 que llaman a la puerta y que hay que darles respuesta, que están motivados. Importantísimo establecer una buena empatía con la persona, con ese usuario y con la familia. Al final somos un todo, es una ayuda mutua y la teoría la necesitamos, pero bueno, necesitamos saber interrelacionar, saber acoger a una persona y acoger, sobre todo acoger y en muchos momentos contener. Objetivos funcionales y realistas, sobre todo escuchar sus necesidades, porque hay muchas veces que cogemos y decimos afasia no fluente, afasia fluente, esto, bueno, es que no son los objetivos que yo quiero. Puedo poco a poco dejarme ver, decir, contar la importancia, pero es que hay que tener claro cuáles son sus necesidades. Hay personas que a lo mejor vienen y dicen yo quiero volver a leer el periódico, yo quiero leer las esquelas, porque solo leo las esquelas y no puedo leer las personas que han fallecido. Bueno, pues, o yo quiero saber cómo va el Real Zaragoza. Bueno, pues cuando yo voy a trabajar con esas personas, voy a trabajar deportes, voy a trabajar desde las esquelas, esa lectura, esa comprensión. Bueno, pues voy a darle esa funcionalidad, va a tener esa motivación, voy a mantener ese interés y le voy a dar respuesta. No solo lo que yo quiero. Muy importante, percibir la persona como un todo. No fijarme solo en cómo articula, tipo de voz, cómo habla, cómo lee, cómo escribe. No, ir más allá. Su postura, cómo está su cuerpo. Por mucho que yo quiera intervenir y trabajar esa comprensión, expresión, cómo está esa persona, cómo ha llegado hoy, está en predisposición o tengo que dar soporte a otro tipo de cosas, ¿no? Es que la persona es un todo. Tengo que tener en cuenta las dificultades asociadas a nivel cognitivo. Si no hay atención, voy a tener que partir de esa atención, voy a intentar centrarlo, voy a trabajar mis objetivos, pero teniendo presentes esas dificultades. Cada persona es diferente, es única e irrepetible, con lo cual cada afasia es única. Y tenemos que tener presente, muy importante, que la afasia evoluciona. Y aquí viene conmigo, Juana, vais a conocer a una persona con afasia. Sí. Yo, Juana María Blanco, nacida Salamanca, luego a Zaragoza y luego muchos años Úbeda. Me gusta la maestra y yo una, dos años, mi magisterio. Luego, mis hijos y entonces ya mis hijos. Luego, sí. Y luego otra vez estudiar estética y una dos años y medio y luego Úbeda pues mi familia y ya está. En 2005
tuvo un ictus con 40 años, un ictus hemorrágico. 3 meses ingresada, 1 mes en la UCI. Una hemiplejia derecha, una afasia severa, motora, con componente apráxico. Necesita ayuda para realizar necesidades básicas. Una vez que es dada de alta, iniciamos ya ese programa inicia de rehabilitación integral, pasando por diferentes etapas, primero en el hospital, luego en Úbeda, una parada, hasta que en 2019 llegó a Ida. Parto, perdón, sí, de lo que acabo de nombrar hace un momento que aparece en el informe clínico. Necesita ayuda, necesidades básicas, asistencia domiciliaria permanente. Sí. Juana, ¿no podías? No, nada, o sea, yo un bebé. Y entonces, sola, nada. La hablar, nada. O sea, nada. Comer, a comer, ah, vale, pero... gesto, nada, un bebé. Como he comentado antes, una afasia global, no podía, es que no podía hacer nada. Y llorar. Sí, comenta siempre que en esa época lo que recuerdas, ¿verdad?, es el llorar mucho, todo nuevo, no me acordaba de nada. Y bueno, pues a partir de ahí ya habéis visto, autonomía cero. Esa fascia global fue evolucionando hacia una fascia mixta a nivel de comprensión, expresión y a una fascia no fluente. Llegó a Ida, se realizó ese programa, bueno, primero esa valoración, se estableció un programa rehabilitador en el área de fisio, de neuropsicología y de logopedia. En fisio... yo... muchos años, un aparato, ¿cómo se llama? Una célula. Y poco a poco ya un poco, es que no me sale. Han adaptado la férula. Es... diferentes tipos de férula. Sí. Partiste el primero en silla, o sea, que te desplazabas en silla de ruedas. Sí. Luego... otra, muchos años, con el apoyo de la voz del bastón. Y luego ya nada, para esta, pues, desde neuropsicología, trabajando esas funciones cognitivas. Pues ya me acuerdo. Hoy, es que no me sale, la memoria, ya, mira, cuando yo estaba un mes, mira cómo no sé qué, o sea, me acuerdo, porque yo muchos años, sí, pero luego, pues, nada. Funciones cognitivas básicas, sí, y superiores. Atención, como he señalado antes, esa memoria que es lo que más pone en evidencia, ¿verdad? Que más pones en evidencia a nivel resolutivo, resolución de conflictos, funciones ejecutivas y, bueno, pues logopedia. Cuando vino, sí, a logopedia, lo primero que me dijo Juana es que te sentías una... un alfabeta. Es verdad. Muchos años a comprar poco a poco, mis cosas, la lavadora, bueno,
pero muchos años. Pero luego, una alfabeta, no puedo leer, por favor, ¿me puedes ayudar? O sea, y viniste pidiendo. Sí. Necesidades y demandas, dando órdenes. Sí, sí. Quiero volver a leer. Sí. Quiero hablar mejor. Sí. No me salen las palabras. Quiero volver a decir verbos. Sí. Quiero escribir la lista de sí. la compra. Yo, muchas faltas, pero, oye. Y en eso estamos, trabajándolo. Importantísimo. Bueno, ahí veis, alegría, interés, trabajo diario autónomo, constancia, tiempo, lucha. Y ahí da. Otro mundo. Yo creía que yo sola, pero no. No. ¿Ella? Muchas personas. Entonces, ahí da otro mundo de... es que no me sale, pero mucha gente que... y yo, y bueno, es que no me sale. Pero tengo la chuleta ahí de lo que tú me dijiste que querías decir. Porque, bueno, pues después de esa parada en su proceso de rehabilitación, se dio cuenta primero que sola no podía y que volvía a necesitar ayuda, con lo cual, bueno, pues reconocimiento total. Y luego la necesidad de ver que había mucha más personas como ella, ¿no? De identificarse con ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa importancia, ¿no? Desde la asociación, como acogida, como encuentro, y darse cuenta que, bueno, pues que hay muchas personas de diferentes edades, pero que están también en su misma situación, sí, que han tenido mucho. Un ictus y que siguen, bueno, pues cada uno a su ritmo, con sus sintomatologías, limitaciones y posibilidades, pero ahí están todos, ¿verdad? Sí. Estáis ahí todos. Sí. Y bueno, bah. Tu vida hoy, sí. Tachado sí. Un año. Porque yo, cuando estaba, estaba en el hospital, yo digo, un año y ya, es verdad, un año, no, toda la vida, toda la vida, luchar, poco o mucho, pero los deberes. Un poco de esta, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo, sí, de verdad. Importante, la rehabilitación, que tenemos marcado mucho esos 6 meses. Es no. Verdad que cuanto antes empiece, la recuperación espontánea, rehabilitación temprana, pero no pongamos fecha. No son 6 meses, no son uno, es que cada persona es un mundo. Hay personas que a lo mejor a los 6 meses se les puede dar alta, personas que al año, personas que necesitan una rehabilitación continua a lo largo de toda la vida. Y poco a poco, Juana, del no, hemos pasado a un... Sí. Ya más hablar, sí. ¿Cómo se llama? Vestir, a comer, sola, ahora más, pero muchos años, poco a poco, pero oye, y economía, yo sola. Lectura. Sí. Empezamos método Palau. Sí. Seguimos cuentos, pictogramas, no le convencía, infantil, no quiero. Logramos leer un poema. Sí. ¿Recuerdas? El poema. Y ahora, nuevo reto.
leer un libro de la maestra gitana. ¡Me cuesta! Estamos ya leyendo el libro. Mantenemos la rehabilitación en estos momentos telemática, tanto de logopedia como de neuropsicología, porque está viviendo en Úbeda. Vídeos, audios, fotos con los deberes, de forma continua, y su vida autónoma. Puedes... A ver, comprar todos los días... mi nieto a llevar y a traer bolillos, la universidad de mayores y ¿cómo se llama? Colabora la asociación, la asociación del cáncer. Jueves yo bordo y luego todos un poco de cerveza. y todos los días a trabajar. Poco o mucho, pero todos los días. Porque cuando muchos años un bebé y lunes, martes, no podía recordar. Y Juan, venga, la limpieza, no sé qué. Y muchos años, todos los días, para la memoria de... limpiar, trabajar esto, porque la cabeza funcionó ¡pah! Y ahora pues todos los la estudiar. Y las dos traemos una serie de consejos que, bueno, pues desde el trabajo diario y todo lo que me van contando, ¿no?, los diferentes usuarios, las diferentes personas, para que se tengan en cuenta de cara a establecer comunicación y hablar con cualquier persona. El más importante, necesita tu apoyo, necesita vuestro apoyo. Hay que ayudar a mantener el contacto social. Lo ha dicho antes Juana muchísimas veces. Tachemos el... Pobrecita, no puedo. Es verdad. Yo me siento una persona normal. Normal, que... me cuesta hablar, pero hombre, que no. Esta imagen es que además la define a Juana y define a muchísimas personas, ¿no? Mi mente funciona bien, solo me faltan las palabras. Es que es literal y en cuanto pueden expresar un poquito, te lo cuentan, ya sea con palabra, ya sean con gestos, ¿no? Te hacen el gesto de palabra, la cabeza, que está bien. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La forma de hablar es diferente. Las estructuras de las frases son diferentes. Escuchemos. Es importante que no le obliguéis a hablar, que no obliguéis a hablar a las personas, que no habléis, en este caso, ¿no?, como una niña, que no habléis como una niña, que no contestéis por ellos, que no terminéis las frases, que dejéis intentar, ¿no? Porque estoy aquí. Está aquí, con lo cual no habléis como si no estuvieran presentes. Y digo,
¡Ay! Muy importante dar tiempo. Dar tiempo. Trabajemos mucho esa capacidad de espera y esa capacidad de escucha. Dar tiempo. Todo va más despacio, pero vamos a dar la oportunidad y vamos a darle ese tiempo para que pueda procesar lo que le hemos dicho, procesar lo que quiere decir, que nos dé una respuesta. Dejar participar porque puede, como ella dice, puede, quiere, y si quiere, porque no va a dar su opinión, porque no va a dar su consejo. Tened cuidado con las conversaciones en grupo porque son muy rápidas, difíciles de seguir y a veces cuesta mucho el poder participar en ellas. Y si no entendéis en un momento dado lo que quiere decir, pues como ella dice, hacerlo saber con delicadeza, claro, con respeto. Respeto. Y en el momento dado que nos encontremos que, bueno, pues que no puede decir esa palabra, que no le sale, aquí hay unos ejemplos muy simples, ¿no? Pero bueno, vamos a ofrecer esa primera sílaba, ¿no? Una manzana. Una camisa. Vamos a dar esos empujones, esos facilitadores, sí, que forman parte, pues, de esas estrategias compensatorias, por su parte y por parte del logopeda, ¿no? Por mi parte, el saber qué tipo de facilitador le vamos a dar, le voy a dar, no darle todo, porque hay que ir graduando y cada vez ir, bueno, pues dándole menos porque puede. Hay momentos en que nos tenemos que apoyar con gestos. Sí, porque agua. Ese gesto va a comunicar o ese gesto va a facilitar en un momento que salga la palabra agua, la palabra beber. Sí. Que no sale sandía, vamos a darle una pista. Fruta. Pues te la tenía que dar yo la pista, ¿eh? Oh. <¿Lo chico? risa> Vamos a ver que nos dé información o vamos a dársela a nosotros. Vamos a dar por bueno si nos sale que son las gafas y nos dice, pues dame eso que necesito para ver o dame que quiero escribir. Vamos a darle también por bueno. Es importante que si se acerca la palabra se la demos por buena y que no la tengamos permanentemente. Repite, 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 porque al final, bueno, pues lógicamente si nos hacen repetir, repetir, ¿qué vamos a hacer? Callar. Porque si nos están permanentemente corrigiendo y esto, pues al final nos vamos a callar. Vamos a dar la oportunidad. En el caso de Juana, pasan de ser observadores, de ser puros oyentes, pues vamos a darles la oportunidad de que empiecen a participar. Y esas palabras que al final, bueno, pues las voy a dejar un poquito para que vayamos reflexionando. Aceptar, escuchar, respetar, darle su lugar, hacerle presente, ojo, sigue siendo un adulto, no anticiparse, ser pacientes, saber ver y saber oír más allá de las palabras, mirar y dar tiempo. Y quiero terminar con una frase que oí hace poco de Teresa Perales, que dije, pues es que se adapta, ¿no? Se adapta a todas las personas, no solo en este caso a Juana, se me adapta a mí, se adapta a todas las personas en un momento dado, ¿no? La vida simplemente continúa por un camino diferente, sí, al previsto. Importante fijar los ojos hacia adelante en lo que se puede hacer, no hacia atrás en lo que no podemos cambiar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Juana María. Ha sido un regalazo. Y no sé si tenemos tiempo para preguntas, a lo mejor para una rápida, porque se nos ha hecho un poquito tarde. ¿Alguien tiene en YouTube ahí? ¿Sí? Bueno, pues te paso. Bueno,
Aparte de felicitaciones por la charla, como los vídeos se emiten en directo en YouTube, tenemos un comentario desde Panamá, desde la otra punta del mundo. Alfonso nos dice, me gustaría preguntar sobre su experiencia con estos procesos de recuperación. ¿Cómo de duros fueron esos primeros pasos en la rehabilitación? ¿Quién fue su mayor apoyo? Muchas gracias, me está encantando la charla. Juan y mi hijo. Y otra vez que no. Muchos años. Juan y yo, pues. Una lenteja. No, claro. Es que y Juan, mira, no sé qué, no sé cuándo, vale, yo, o el lunes, martes, y poco a poco. Y la importancia, sobre todo, la importancia de generalizar lo que se trabaja en el entorno, que no se quede solo en la sesión, que se pueda pues, ofrecer pautas a la familia. Que la familia en este caso ya lo habéis visto, ¿no? Implicadísima, que a veces pues cuesta y que, bueno, pues desde las pautas que damos, que lo puedan ir los diferentes objetivos, en este caso, pues bueno, pues las lentejas, el cómo cocinar, bueno, pues que se pueda ir trasladando y generalizando en su casa. Pero un voto. Así, no puedo acostar 11:30, porque no podía, venga, y me acuerdo que 1, 2, 3 un día me acuerdo que mi hijo y yo sola 1, 2, 3, 4, 5 6 arriba me sentí sí de verdad y no expresar el nombre, pero mi hijo digo a la que yo a desayunar junto y mi hijo así lo mismo, una persona un todo, no solo el lenguaje, no solo, o sea, que al final es esa persona, ¿no? Y pues la afectación del ictus en toda su persona y lo que decía antes, ¿no? De verla de forma global. Verla de forma global y esos aspectos que ella va señalando ahora, ¿no? Los pequeños avances, que en estos casos son pequeños avances que son todo un mundo, motivan, con lo cual que permite pues, continuar trabajando. Bueno, yo tenía, en primer lugar, le quiero dar las gracias a Juana por el increíble testimonio que nos ha brindado en nombre del departamento y del grupo de investigación. Por supuesto, ahora voy a hablar de la ponente, pero ha sido maravilloso. O sea, ha sido un testimonio, además, que anima incluso a pensar que en las peores circunstancias se puede salir adelante con ganas y con ayuda, ¿no? Está claro. Muchas gracias. Y ahora, a la ponente, por supuesto, le quiero dar las gracias por la charla,
por la iniciativa de habernos traído a Juanla. Creo que ha sido un momento maravilloso. Y tengo una pregunta sobre la financiación de la asociación. ¿De dónde saca dinero y si se puede contribuir de alguna forma? Aunque lo ideal sería que no hiciera falta, ¿no? Pero ¿hay algo parecido con el presidente? ¿Hay algo parecido público o es porque es entidad privada financiada? Formamos y trabajamos de forma activa en todos los proyectos que salen para poder recibir ayudas. Uh-huh. Pero encantada de ponerle en contacto con el presidente Miguel Lierta mañana mismo. He de decir que no sabe nadie de la asociación que estoy aquí, porque esto es un reto no solo de Juana, es un reto mío también a nivel personal. Con lo cual nadie sabe que estoy aquí, solo mi alumna de prácticas, que ayer desde un boletín de la universidad dije, ¿pero qué es esto? Y me dijo, oye, ¿no serás tú la que mañana? Y entonces ayer hubo el momento de Sara, así que mañana cuando llegue, primero diré dónde he estado y luego, bueno, pues pondré en contacto. A Miguel y puertas abiertas, sobre todo para que podáis conocer la asociación y podáis conocer el día a día. Y bueno, pues a todos los estudiantes, que emplazo a que vengáis, que veáis cómo se trabaja con personas adultas, que, ojo, personas adultas y adulto mayor, que hay que darles su sitio. Y que si os gusta, la logopedia, que es un mundo fascinante, y que os abro las puertas para que podáis conocer nuestro trabajo desde la asociación y conocer a personas como Juana, una fase. Ese es el objetivo de esta charla, que se me ha olvidado decir al principio, que forma parte también del programa Expertia, que es un programa de la universidad que intenta enseñarles a los estudiantes pues las carreras y las salidas profesionales, ¿no? que pueden tener después. Yo sí que tenemos tiempo, tenía una pregunta, y es que, claro, los números son increíbles, lo de 6 casos al día, ¿no? En Aragón, 6 o 8 casos al día en Aragón. Y entonces yo pensaba que gran parte de estas personas que tienen estos problemas están en edad laboral. Y que seguramente los que no tienen una afectación tan grave pues quieren volver a trabajar, ¿no? ¿Está preparado el mercado laboral para...? No. Hay que adaptar. Primero hay que conocer, hay que adaptar, hay que tener en cuenta sobre todo esa sintomatología invisible. Hay que darles mucho tiempo. Es muy complicado. Es muy complicado, pero bueno, pues desde sobre todo el departamento de neuropsicología, psicología, bueno, todos los departamentos, ¿no? Trabajamos diariamente por ello, pero es muy difícil, por eso uno de los fines, ¿no?, de AIDA es reivindicar esa oportunidad, ¿no? Y el volverles a dar esa oportunidad y el volver a poder sentirse realizados en su profesión. Es difícil. Hay casos, otros hay que adaptar, otros no pueden y, bueno, pues complicado. Bueno, pues en la medida en que en esta ventanita hayamos ayudado, ¿no?, a esa reivindicación, pues nos sumamos a que la sociedad en su conjunto, ¿no?, sea más conocedora y se adapte, ¿no?, a otras realidades. Muchísimas gracias a las dos y bueno, pues esta es vuestra casa y y cuando os apetezca venir o preguntar o si tenéis alguna iniciativa, pues estamos aquí. La tengo. Muchas gracias. Gracias.